Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom: Two Crowns. A ver, perdón, desde el último episodio a este intenté grabar uno anteriormente, ¿vale? Pero duré 15 minutos, porque en la nueva isla, en la quinta isla, sin estar nada preparado, rompí un portal y me atacaron una oleada enorme, ¿vale? Estamos en el día 25, como veis ahí. Y me llegó una oleada bestial, ¿vale? Me vinieron como 5 gigantes, ladrones de coronas, rompiendo un portal. Entonces me mataron. Así que he vuelto a empezar con otro personaje y he construido una puta barbaridad, ¿vale? O sea... Vale. He construido un montón de cosas. Todo lo que se puede mejorar lo he mejorado, ¿vale? Como veis, torres de defensivas en el camino hacia la... hacia la ciudad. Torres de último nivel, las torretas, perdón, las murallas, más torretas, me sobra el dinero, de hecho se me está cayendo por todos lados el dinero. Y... aquí no hay arqueros, qué raro, ¿no? Espérate, voy a poner más de estos. En fin, que me he preparado bien, pero muy bien, para seguir rompiendo portales y terminar esta isla hoy, ¿vale? En este vídeo. Vale, he puesto bastante de eso, vamos a llenar más pan. He puesto 2 torres de pan, o sea, 2 panaderías para que me vengan los vagabundos estos sin yo hacer nada. Ahí va. Vale, perfecto, ya tengo... he vaciado todo el puch. Ahora me doy un paseíto y me forro. Que además he puesto un montón de granjeros. Estas torres son espectaculares, ¿eh? Porque esas torres lo que hacen es debilitar muchísimo las oleadas. Vale, están a tope. Estas torres, ¿vale? En el camino a la ciudad debilitan mucho a las tropas enemigas. Las debilitan un montón. ¿Qué quieres tú? Venga, ¿dónde? Voy a romper este portal, ¿vale? Y este porque no va a la ciudad, si hay un montón de... ¿Este qué quiere? Joder, hay 2 portales en medio, tío. Ven. Pero rápido, ¿eh? No, se me cae. Vale. ¿Y qué quería este? Vale, 6 gemas, cojonudo. O sea, puedo pillar el NPC que me falta, ¿no? Por cierto, estoy grabando, tengo audio. Correcto. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a sobrevivir a la noche y destruyo ese portal. Uf. Vienen por ahí. Que vengan lo que quieran, ¿sabes? Atentos, ¿eh? Estas torres son espectaculares. A ver, 4 arqueros. Debilitan muchísimo las wave, muchísimo. Mira, tontitos. Vale, y con todas las... ¿cómo decirlo? Con las 6 gemas que tengo podría sacar al unicornio. Pero el unicornio no es muy allá, ¿eh? Coge, 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 coge. A ver, señor, coja. Es que me sobra el dinero, tío. Cójalo todo, anda. Bueno, déjame esto. Correcto. Me sobra muchísimo el dinero. Mucho. Lo que puedo hacer... a ver, en la isla hay un NPC, que es el de la trompeta, el que llama a las tropas a la muralla. Y tengo al unicornio. Creo que voy a coger al NPC y al NPC de la primera isla, ¿vale? En lugar del unicornio. El unicornio no me gusta. El unicornio lo que hace es cagar dinero, ¿vale? Y no me convence. Míralo, como come el pan, míralo. Vale, pues lo que voy a hacer es guardar las gemitas. Debería poner aquí más... Espérate, pero ¿dónde estaba? Me he confundido. Y he puesto una torre de estas sin querer, ¿vale? Para tener otro caballero por ahí, pero no quería hacerlo realmente. Vale, aquí está. ¡No! Me he confundido. Perdón. Vale, pues me quedo con 3. Y vamos a atacar el portal, ¿vale? Por cierto, en esta isla fue donde perdí al perro, ¿no? Creo que en esta isla perdí al perrete. Vale, pues escúchame, vamos a... Vamos a atacar, ¿vale? Tengo 5 caballeros de este lado. ¡Qué locura! Es que se me cae el dinero, se me cae. De hecho, podría levantar ya esta muralla, ¿eh? Y tener aún más defensas. Porque es que ya con los granjeros me sobra el dinero. ¿Estáis curados a tope? Sí. Joder, todo el dinero. Vale, rompemos esto y nos volvemos a casa, ¿eh? Porque va a venir una mega wave, ya veréis. Va a venir una puta barbaridad de bichos. Y claro, sin tener al perro, no sé si me va a venir por la izquierda o por la derecha. Me gustaría saber por dónde me vienen para las catapultas y el fuego y todo eso, ¿sabes? Vale, esto es una putada, no saber por dónde me van a venir. Pero lo que voy a hacer es cargar aún más fuego aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Aquí. Es que no sé si me van a venir por la izquierda o por la derecha. Eso es un problema, ¿eh? Voy a poner más fuego. Todo, todo de fuego. Vale, no sé si vienen por la izquierda o por la derecha, tío. Veamos por la derecha. Mira, mira todo este dinero, tío. Que ya con los granjeros tengo dinero infinito. Y se me cae, es que se me cae. Me dan tanto dinero. Vale, por aquí tampoco vienen, ¿o qué? A ver, voy a asomarme. Eso está apagado. Yo creo que si vienen, vienen por la derecha, ¿no? Que es de la montaña. Bueno, es que no sé dónde está la montaña. Si por la izquierda o por la derecha. No tengo la menor idea. A ver, veamos por la izquierda otra vez. Pan calentito. Pero no me des dinero tú, mongólico. Si te lo estoy dando para que lo guardes. Madre mía, es que... Pues no han atacado, ¿no? ¿O sí? Vale, pues vamos a romper el otro portal. Atacaron aquí. Atacaron aquí. Mira, han roto esto. Atacaron aquí. Vale. Pues... id a por el otro portal, venga, rápido. No tuve que haberlo hecho. Se van a encontrar de frente. Bueno, la oleada va a ser muy pequeña, de todas formas. Una oleada normal. Levantad eso, rápido. No tuve que haber atacado, tendría que haber esperado que amaneciera. Es que se me cae el dinero, tío. Ya no puedo con más. Podría levantar esto, ¿eh? Por aquí había otro portal, ¿verdad? Por aquí había otro portal, me acuerdo yo. Ahí está. De hecho, podría daros dinero. Y ni siquiera exponer a mis tropas, ¿sabes? Hola, tontitos. ¿Estáis curados a tope? Vale. Me he equivocado, perdón. Entonces la montaña tiene que estar por aquí a la izquierda, ¿no? Porque si la super wave vino por aquí. Vale, vamos a averiguarlo. Ah, aquí está el muelle. Aquí está el muelle. Vale, podemos limpiar el muelle también. Cuando amanezca, cuando desaparezca la noche esta de mierda. Limpiamos ya el muelle, ¿vale? Hostia, pues va a venir por la derecha la mega oleada, ¿no? No tengo ni que darle dinero a los leprosos estos. Vienen atraídos por el pan. No, 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 no me deis dinero, no me deis dinero. Que no me cabe. Vale, puede que vengan o puede que... O sea, que venga por la izquierda también. Por el portal del muelle. Creo que también pueden venir por ahí, ¿no? Tienen que venir por algún lado, ¿no? Tienen que venir por alguna parte. Qué falta me hace el perrete, tío. Qué falta me hace saber por dónde vienen. Mira, aquí tienen bastante fuego. No. Aquí está corriendo mucha gente, ¿eh? Ah, mira. Aquí están. Hostias. Pues han venido por aquí. Han venido por aquí, tío. Pero tengo muy poca... Tengo muy poco daño, ¿no? ¿Y mi catapulta, tío? Tampoco tengo lanceros. Esto tiene mala pinta, ¿eh? ¿Sobrevivirá esto? Yo no lo sé. Pero escúchame, hay un montón de arqueros ahí detrás que no están haciendo nada. ¿Podéis atacar, por favor? Tengo a un montón de arqueros detrás que no están haciendo absolutamente nada. Qué bueno es el hipogrifo, tío. La muralla me van a reventar la muralla. Me van a reventar la muralla. Liada, tío. Dos muertos, ¿no? Sí, han muerto dos, han muerto dos. Bueno, no importa. Si me rompen esta muralla, está la otra. Joder, pero ¿qué? ¿Cuántos gigantes hay? ¿Cuatro? Pero es que hay falta daño, tío. Me falta daño, ¿eh? No, hay 5 gigantes. Vale, han muerto dos más. Ha muerto otro. Uf, había un montón de gigantes, que eran 6 o 7, ¿eh? Matadle, por favor. Vale, otro menos. Listo. Vale. Espérate. No os comáis el pan, ¿sabes? Arcos aquí tirados. Bueno, supongo que esos arcos los recogerá el... la gente que venga, ¿no? Y más arcos aquí también. Hostia, mira todo... ¿Todos estos arcos tirados aquí? ¿Todos estos arcos? Escucha que hay más arcos por la izquierda, ir a buscarlos. Vale, ahí van, ¿no? Vale, a lo tonto hemos recuperado un poco... Hemos salvado el pueblo. Y tenemos dos portales rotos ya. Hay que romper el muelle, ¿eh? Quita, que eso es mío. Vale, pues al menos tengo una cosa segura, y es que el siguiente superataque, cuando rompa el portal del muelle, vendrá por la derecha. Entonces lo que puedo hacer es pillarme al lagarto para echar full fuego, ¿sabes? Y mira, aquí tienen un montón de fuego las catapultas. Vale. De hecho voy a enviar más fuego para este lado. Voy a enviar más fuego. Joder, me cogió el panadero. Hala. ¿Me faltan granjeros? Ni idea, ¿verdad? Aquí hay... No sé si me tumbaron granjeros. Posiblemente me han tumbado unos cuantos granjeros, ¿eh? Vale, por aquí estamos bien. Recuperamos las murallas. Vale. Por aquí estamos bien. Así que vamos a reventar el muelle. Y de reventarlo, venga. Madre mía. Puedo pillar un par de granjeros más, ¿eh? No sé si me hacen falta. Un constructor. Pan. Ahí casi no queda pan en la izquierda. Vale, que vayan a reventar el muelle el portal del muelle. Oh. Esto es para convertir esta torre en una panadería. No lo voy a hacer. Madre, 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 el dinero. ¡Qué barbaridad! Mira eso. Recogedlo, ¿eh? Vale. ¿Ha salido otro aquí? No. Aquí hacen falta piqueros también, ¿eh? Que los piqueros limpian muy bien a los enemigos de la muralla. Aquí faltan arqueros. ¿Por qué nadie se monta aquí? Vale. Ok. ¿Dinero? Es que dentro de nada va a ser luna de sangre otra vez, ¿eh? Porque estoy rompiendo el portal de la izquierda. En nada aparece. O sea, en nada ocurre. Dentro de poco. Que no quiero pararme ahí, déjame en paz. Que ya lo sé. Qué pesaditos con el tutorial este, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un montón de fuego. Bueno, qué barbaridad. Ahí está, portal destruido. Se viene, ¿eh? Por la izquierda. Madre, 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 el dinero. ¿Cuánto dinero se me está yendo a la mierda, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la luna de sangre? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a dejar aquí un buen rastro. Ahí, arded, putos. Eso es. ¿Ves? Sabiendo por dónde me viene el enemigo, me puedo preparar mejor, tío. ¿Ves? Sabiendo por dónde viene el enemigo es más fácil, tío. Mucho más fácil. Por eso el perro es tan bueno, tío. Hay más fuego. Pero tiradlo bien, hombre. Tiradlo bien. Esa es. Vale, ardete, hijos de puta. Así es más fácil. ¡Ole ahí! Vale, pues voy a llenar más de fuego esto. Hemos gastado como 10, ¿no? Barriles de fuego. Hemos gastado un montón de fuego. Pero worth it. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Casi 10. ¿Dinero? Bueno, dadme dinero, ¿eh? Todos los albañiles, míralos. Tengo un montón, ¿eh? Tengo un montón de albañiles de esos. Vale, dinero, 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 dinero. Vale, ya estaría. Pues voy a ir para la izquierda. Voy a crear el... Lo diré. El faro. Y los portales esos de la izquierda. Pues por tenerlos, ¿sabes? Vale, ya por la izquierda estoy completamente a salvo. Por aquí no va a atacar nadie, así que guay. ¿Por qué no vivo aquí? Espérate. Vale, bien. Vamos a levantar ese. ¿Me va a dar el dinero para construir todo? El faro es mucha pasta, ¿eh? Espérate, no voy a construir este. Tan, 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 tatum, tan. Tan, 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 tan. Logro desbloqueado, paso seguro. ¿Qué es eso? Ten faros en las 5 tierras. Ah, ¿solo hay 5 ya? No me va a dar para esto, ¿verdad? Y creo que para este portal de en medio no me va a dar el dinero, pues son 8 monedas. Falta una, tío. Qué toque me da no poder construirlo, ¿eh? Son solo 5 tierras. Entonces terminamos ya, ¿no? No hacía falta dársela, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Noche de sangre? No te creo. Luego vuelvo con más dinero para completar todo. La cantidad de dinero que se genera, qué barbaridad. Pam, 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 pam. Venga a trabajar, coño. Diarrea de dinero, let's go. Cómo eran las torres, ¿eh? Pues... yo creo que es hora de atacar ya por aquí. Sí, es hora. Quedan un par de portales por aquí por la derecha, hay que reventarlos, ¿eh? Tenemos fuego. Estamos preparados para otras super oleadas. Está ese portal y hay otro más. ¿Hay algún otro más? No lo sé. Supongo que sí. Voy a romper primero este y luego ya me aventuro, ¿vale? ¡Ey, asqueroso! Se viene. Are we prepared? Estamos preparados, ¿verdad? Vale, viene el lance. Joder, cuánto dinero, tío. Que no puedo recoger más dinero, coño. Que se me cae todo. No puedo, no puedo. Vaya diarrea de dinero, tío. Me agobio, me estoy agobiando, ¿eh? Bueno, por ahí vienen los malos, ¿no? Hala, todo el dinero al piso. Segundo, mientras llega aquí la peña. Segundo, chicos. Ya, perdón. ¿Vienen o qué? Vale. Hostia, le quedó un barril. ¡Muévete! Se ha quedado quieto el tío. Se ha quedado quieto el gilipollas. Ahí va. ¡Toma! Eso les ha caído encima, ¿eh? Fuera de aquí. ¡Toma! Hostia, es que son un montón de gigantes. Qué fumada, tío. Ya estaría. Vale, a reparar. Voy a terminar todo por la izquierda, que me da todo el toque. Me hace falta ahí un portal, ¿eh? Ahí me hace falta un portalico. Pim, pum, pam, pim, pam, pam. Está OP lo de la panadería, ¿eh? Me parece bastante OP la panadería. Levántate eso. Es que me da todo el toque, ¿sabes? No tener todo bien construido. Vale, ahora el faro. Ahí estaría. Perfecto. Por la izquierda todo bien. Pam, pum, pam, pum, pam, pa, pum, pam. De hecho, voy a construir un portal. Me hace falta un portal más o menos por la mitad, tío. Me hace falta un portal aquí. Aquí me hace falta un portal, ¿eh? ¡Eh! ¡No me deja! ¡No me deja! Qué raro, ¿no? Normalmente te deja levantar un portal ahí donde apareces. Esta vez, ¿no? Ah, pues mira, hay un portal aquí. Pues venga. ¿Dónde está el NPC que me falta, tío? ¿Y eso es donde vienen? ¿Eso es donde fueron? Por aquí tiene que estar el NPC que me falta. Joder, bien lejos, ¿eh? La madre que me parió. Coño, está activo el portal. Sus muertos. Pues nada, vamos a reventarlo. Podría ampliarme hasta aquí, pero es una locura, ¿eh? Ampliar tanto, yo creo. Es un poco locura ampliar tanto, ¿verdad? Venga para casa, chavales, que nos atacan. Voy a poner más fuego ahí, ¿eh? Madre mía, mira todo el dinero. Lo que no entiendo es por qué lo de la catapulta no está más cerca de la muralla. No sé, es de sentido común, ¿no? ¿Dinero? Ya tengo el push lleno. Qué locura, tío. Qué locura, ¿eh? No tardo nada en llenarlo. Pero no gastéis la catapulta en estos mindundis, por favor. Venga, atacad el portal. Voy a poner más piqueros. Aquí. Tres piqueros está muy bien, ¿eh? A ver, podría ampliar todo esto. Podría levantar aquí. Podría estar bien, ¿no? Yo creo que aquí estaría guay. Estar más cerca de la acción. Levantar todas estas tres murallas podría estar guay. Son tres puntos de defensa bastante guapos, tío. Muy sólidos. ¿Vosotros estáis curados? Están a tope. ¿Este dinero? ¿Y todo este dinero? Vale. Vale. Tengo el NPC que faltaba. ¿Por qué vienen hacia acá? Pues se lo han llevado. ¿Por qué vienen hacia aquí? Digo, tengo el NPC que me falta. Raptado. Matadle, matadle, matadle. Pero, escúchame. Matadle, por Dios, dad la vuelta y matadlo. Es que sois más tontos, hijo. Vale, intuyo que vendrá la Mega Wave, ¿no? Por aquí. Sí, ahí viene uno. ¡Hostias! Voy a ampliar, ¿eh? Hasta aquí. Voy a ampliar hasta aquí. Pues ya me han secuestrado al perro y al NPC. Me cago en la puta. Esto pide 4. Me falta una gema. Porque tengo 3 guardadas, me falta una. No, mentira. Tengo 3 gemas guardadas, que son para el NPC de la primera isla. Me faltan 4 gemas. ¿Dónde las consigo? ¿No puedes conseguirlo todo o qué? Se viene, ¿eh? No te pares ahí, bobo. Pero chicos, ¡avanza! ¿Por qué se quedan ahí? Son un poco imbéciles, ¿eh? Bueno, ese barril de fuego bastante XD, ¿sabes? Tenéis la puntería en el culo. La tenéis. Ahí, bien hecho. Buen disparo. Así que no hay que dejar que los golems lleguen a la muralla, porque te la revientan. Aunque tengas catapultas y lo que tú quieras, te revientan la muralla, eh. Te la hacen polvo, tío. Vale. Vamos a suplir todos esos barriles de fuego. No sé si queda algún portal, ¿eh? O lo que queda ya es la montaña. No tengo ni idea. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Que no me des dinero tú, no me des dinero tú, no me des dinero tú. Vale, aquí lleno otra vez el push. Demasiado dinero, tío. Creo que perdí algún que otro de estos, ¿no? Coño. ¿Cuánta gente sin trabajo? Vale, perfecto, ¿no? Vale, pues me voy a expandir para la derecha. En cuanto termine esta wave, o sea, la noche, nos expandimos para la derecha. Ahí vienen. Estos pobres granjeros no tienen murallas, ¿sabes? Voy a dejar todo esto aquí, que no quiero que me le hagan daño a mis granjeros. Se mueren. Matadle, matadle, ahí está. Vale, pues escúchame, vamos a expandirnos todo esto, ¿vale? Esto, 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 esto. Este no me deja. Vale, pues vamos a expandir la base hasta aquí. Es la mejor idea, ¿eh? Para acercarnos aún más a lo que nos queda. Voy a acercarme a ver si hay algún portal o lo que queda ya es montaña. Si queda montaña, pues hacemos el ataque final en cuanto tengamos todo terminado y listo. Esto habría que terminarlo también. Todo esto es bosque. Me han raptado al colega. Vale, hay otro portal. Pesado. Esta isla es muy grande, ¿eh? Voy a dejar un rastro de monedas para que a mis albañiles les dé tiempo a construir. Que espero que sea así. Pero bueno, lo importante es que nos hemos defendido de puta madre, tío. Porque yo cuando llegué a esta isla y rompí un portal, estaba el día 20. Yo dije, bueno, día 20 me vendrán 3 bichejos. 3 bichejos. No tenían nada de defensa. Y me vinieron 4 o 5 gigantes, 10 voladores. Me reventaron. Luego, volví a empezar. Creo que... ¿Qué fue lo que hice? Ah, volví a empezar y construí todo esto. Y dije, pues ya no me van a joder. Pero claro, en esa vez que buipeé me robaron al perro, tío. Y ahora me acaban de robar al de la trompeta. Bueno, huid, ¿no? O sea, ¡moveos! Quedaos ahí, haced lo que os dé la gana. Sois más tontos que un... de verdad. Bueno, tumbad esto, ¿no? Y levantad esto también. Vale, dinero. Me han humillado a todos los constructores que estaban por ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Porque sois bastante imbéciles. A ver, ¿dónde estáis? No, no, no estáis. Vale. Venga, a construir. A buscar dinero. ¿Estos a dónde van? Pues necesito nuevos jardineros, granjeros. Y diría que arqueros también. ¿Se montarán en esta torre? Me gustaría verla llena, ¿eh? Dios. No se monta nadie. Vale, espera. Que creo que me he perdido constructores. Y voy a pillar granjeros también. Pues ya estaría, ya tengo el push lleno otra vez. En lo que voy a un lado y al otro me forro, cabrón. Pan. Coño. Vale. Vamos a terminar lo de la derecha. ¡Oh! Ya os sentís más seguros, ¿no? Dentro de la muralla. ¿A que sí? Vale, hay que levantar esta también. Con que levantes la última de la derecha es suficiente. Pero a mí me gusta levantarlo todo, tío. Y si no lo hago, me da todo el toque, ¿sabes? Vale. Son caras las torres, son bastante caras. Son bastante caras. Vale, ¿he roto el portal de la derecha que quedaba? Creo que no, ¿no? No era este, ¿verdad? Quedaba uno. Quedaba uno aún, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, quedaba uno. Supongo que es ese portal y ya montaña. Y ya nos lo pasamos, ¿vale? Sé que voy un poquito lento, gente, pero bueno, perdonad, ¿vale? Casi una hora de vídeo, bueno. El otro día os subí uno de 2 horas y no os quejasteis nada, así que... Aquí no tenéis nada que cazar. Es todo puente. Vale, tenemos ya las murallas de hierro. La catapulta sigue estando a tomar por culo. No lo entiendo, tío. Te juro que no comprendo lo de la catapulta. ¿Por qué tiene que estar a tomar por culo? Pero literal, ¿eh? A tomar por culo. Hiper lejos. Y todavía queda un nivel más de torre. Joder. Venían todos emocionados a montarse en la torre. Así se juega este juego, gente, así se juega. A ver, podría quitar esto. Podríamos quitar todo esto, ¿eh? Y convertir eso en una caseta. Va a ser lo mejor. Venga, daos prisa, coño. Me da igual tirar el dinero, es que me da exactamente igual. Tengo tanto. Joder, vienen un montón. No me da todo el dinero, ¿eh? No me da todo el dinero. Ah, pues casi, ¿eh? Casi me daba el dinero. Casi, casi. Vale, voy a buscar más dinero. Esto podríamos quitarlo, ¿eh? Estorba mucho. Este no me deja. Hay un poco de bosque dentro de mi ciudad. Vale. Dame... Ok. Ya se me cae el dinero, ¿no? Ya se me cae todo el dinero. Otro de este. Ups. Y un par de granjeros. Ok. Vale, pues podemos atacar el portal. Creo que por la derecha estamos perfectamente o sea, está perfectamente defendible ya. Voy a pillar más fuego. Quítate ese árbol, anda, que estorba. Y por aquí... Esta torre hay que levantarla. Y por aquí hay árboles que quitar ya. Y esto habría que quitarlo, ¿eh? Ok. Pues nada, aguantamos el chaparrón de esta noche, que ya vienen justo cuando pongo a construir cosas. Más pesados, tío. Qué pesadicos, tío. Justo me pongo a construir cosas. Nada, vienen las tropas. Por aquí anda. Fuera, 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 fuera. Hey, mi corona. Ah, como no tengo dinero. Vale. Ya. Madre mía. Pues venga, a atacar. Acabemos con ese portal, luego la montaña y acabamos el episodio. Quitadme todo esto, anda. Vale, pues hay que soportar ahora una luna de sangre después del portal. Y ya estaría. Terminamos con esta tierra. Que en esta tierra lo único que quedó es el unicornio, ¿eh? Lo único que me va a quedar es el unicornio. Y tengo la duda de si habrá una tierra más. Porque si me han dado un logro por tener el faro en 5 tierras... O sea, pone en las 5 tierras. Entiendo que solo hay 5. Una torre aquí, qué bien. Dadle caña. Cojonudo. ¿Todavía no? ¿No lo han roto aún? Casi, ¿eh? Venga, huid. Huid. Uf, igual me pillan a las tropas, ¿eh? Igual me pillan a las tropas. ¿Dónde estáis? Corred, chicos. Yo les entretengo, corred. Ahí viene. Listo. No tengo más. Las monedas también funcionan como puntos de vida, ¿sabes? Cuando te quitan todas las monedas, o sea, tu vida son las monedas, y cuando te las quitan todas, se te cae la corona. Y ahí es donde pierdes. Venga, hombre. Vale. Se viene, ¿eh? ¿Ya está? Qué pocos gigantes, ¿no? ¿Cuántos hay ahí? 4 o 5, ¿no? Nada más. Hay 5 gigantes, creo. No, hay 6. Sí, hay 6 gigantes. Ah, no, 7. Bueno, 6 o 7. ¿Qué más da? Pues... ya estaría, ¿no, chicos? Lo que queda ya es simplemente la montaña. Así que podemos preparar nuestro arsenal. Podemos preparar nuestro arsenal ya y acabar esta isla. Que esta isla me ha costado muchísimo, ¿eh? Esta isla me ha costado bastante. Levantando un portal aquí, por favor, rápido. ¡Me cago en Dios! ¡Qué pesadilla! ¡Ay, qué pesados que sois! ¡Ah! Pero si es de día. ¿O es de noche ya? Nada, retirada. Chavales. Chavales, retirada. 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 Corren un montón, ¿eh? Les va a caer a estos una dinamita encima. No tengo para tirar el... Ah, sí, sí tengo. Vale, uff. Me ha llegado instantáneo. En el momento preciso me ha llegado. Bueno, me han robado. Ah, están todos los mazos aquí. Venid a recuperarlos. Vale, se dan la vuelta. Bien, 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 bien. Uno. Bien, venid a recuperar los mazos, anda. Vale, gracias. Ya puedo hacer la bomba y acabar el episodio. Pues creo que lo voy a hacer, ¿eh? Porque ya no pueden quedar más portales. Tengo un montón de gente, ¿no? Este pueblo es el más grande de todos. Vale, pues vamos a atacar, chicos. Voy a hacerlo ya, me da igual. Último ataque, mis panas. Cuánto oro habré generado, ¿eh? Parece que los campos no tienen como un espacio limitado, sino cuantos más granjeros tengas, ¿ves? Más espacio de... Eso, más cultivos. Oh, el fuego está aquí cerquita. Bueno, yo lo voy a crear. Vosotros estáis curados a tope, ¿no? Vale. ¿Os atacan? Ni idea, ¿no? Sí. Cómo molan las torres, ¿eh? Cómo molan las torres, tú. Bueno, hay que esperar la bomba. Hay que esperar la bomba, chavales. Que sí, que no puedo tener más dinero. Que sí, no me deis más, por favor. Y esto porque no tiene... Ah, creo que esto tiene que estar dentro de la muralla, ¿verdad? Ah, no, mira, hay uno ahí. ¿No hay una muralla por aquí? Ah, que hay un tumulto, mira. Está aquí. El bultito para la muralla. ¿Dónde está la bomba, tío? ¿Me la traéis hoy o es un esquema? Ahí viene. Vale. ¡Vamos! Vamos allá. Vaya juegazo el Kingdom, tío. Vaya juegazo. Podría levantar esta muralla, ¿eh? ¿Qué ha sido eso, coño? Venga, tanquear. Ah, que me vienen gigantes también. No me jodas. Lo que han tanqueado, ¿eh? Ah, que tengo que guardar dinero para... para poner la bomba, ¿no? Último portal. Ah, claro, esto era una wave de sangre. Una luna de sangre, tío. Adentro. Última isla. Espero que no haya gigantes aquí. Se han tanqueado un gigante, ¿eh? Mis coleguitas. Igual para atacar, o sea, para atacar a los núcleos, a las colmenas, igual te renta el lagarto, porque pones fuego debajo. Pero bueno, da igual, si mueren de un hit. Se mueren de una flecha los bichos. Madre mía, cuántas hay, tío. Vale, ya está. ¡A correr! Logro desbloqueado. Tu reino ha dejado huella en la historia. ¿Qué logro es? Derrota a los ávidos en las 5 tierras. Ah, me lo pasé. Kingdom: Northlands. ¡Me lo terminé! ¡Woo! Kingdom: Two Crowns, Northlands. Ah, pues eran 5 tierras solo. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué habría hecho yo, tío? Que en cada tierra fuese diferente el núcleo, la colmena. Fuesen distintas. Cada una más difícil. Y distintas, con algún tipo de boss o algo así. Porque al final se torna todo muy igual, ¿sabes? Muy repetitivo realmente. Es divertido, es ameno, es un juego maravilloso. Pero cada isla es igual. ¿Me explico? Yo habría hecho que cada colmena fuese diferente. Hay que jugar Dead Lands. ¿Cómo? Dead Lands. Mushu, o no recuerdo que se llama. Y el Northlands. Hay que jugar las 3. Los 3 DLCs. Pues me han faltado 2 gemas para... Me han faltado 2 gemas para el unicornio. Supongo que lo hacen aposta para que lo rejuegues y te saques los logros, ¿sabes? Yo pensé que habría gemas suficientes en todas las islas para poder llevarte todo lo del mapa. Pero no. Raw Fury. La monarquía ha asegurado el reino. Ah, ya está. Oye, ¿y mi perrete? He perdido al perrete, por cierto. ¿Dónde está mi perrete? Ah, mira, aparece una calavera debajo de esto. Aparecen 4 calaveras. ¿Siempre estás ahí? Vale, campaña, tierras desbloqueadas, 5. Y tierras completadas, 5. Continúa a reiniciar, no. Y las islas de desafío no sé lo que son, ¿eh? Esto no sé lo que es. Tierras de desafíos. Vale, pues ya estaría, ¿no? Guardar y salir. Pues ya me lo pasé todo, chicos. Luego podemos empezar una campaña nueva en Deadlands, a ver cómo es. En la de estilo japonés, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y en Northlands, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, que nos hemos pasado el juego. Y nos vemos, chao.